Amigos de la Superliga Femenil de Fútbol 7, muy buenas tardes. Estén teniendo todos en este buen domingo. Nos encontramos acá desde el estadio de RG La Presa. Ya listos los equipos. Da el silbatazo inicial. Comienza ya el encuentro entre el conjunto de Liga Los Ángeles en contra de Mineras. Conjunto que viene de allá, de Hidalgo, viene ahí el tiro centro del conjunto de Mineras, que empieza ya yendo hacia enfrente. Ahora Liga Los Ángeles, quien tiene la pelota, de a poco avanza allá. Minette era la que iba buscando la pelota, ya termina quedándose con la Cancerbera. El conjunto de Mineras que tocan y van hacia enfrente con Liliana. Viene Mercado, de a poco avanzando. El disparo abajo, bien conteniendo la Cancerbera de Liga Los Ángeles. ¿Cómo? Que sí cargue, tú fíjate que sí cargue. Yo le grabo. Y ya con el marcador a favor de Mineras, ya de 1-0. Ahorita les vamos a dar el detalle del gol. Y bueno, Liga Ángeles, que por ahí notamos algunas ausencias todavía. No sabemos si llegaron tarde. Pero el reglamento te permite que después se puedan incorporar. Ya regresamos, ahí la portera, que también no está la portera que ha venido estando en los últimos partidos, la Bastida, pero sí se encuentran otras jugadoras aquí en el terreno de juego de la misma calidad. Está la gran capitana Ninette Montesinos, que está peleando por ahí el título de goleo, y al igual que justo esta número 10 también, que la toca Cianya. Va a ser un partido en donde tendremos que poner el ojo, la mirada a las 2-10. Por un lado, Cianya viene por ahí cerca, una jugada ahí fabricada desde lateral, donde no puede conectar bien con la cabeza, pero pasa muy cerca. Ahora la que está en estos momentos como portera de Liga Ángeles despeja, se están acomodando, y bueno, va a ser lateral para el equipo de Liga Ángeles. Por ahí la tiene Ninette, recepciona, se le va un poco, pero ahí Karen avienta para atrás con la portera empieza a jugar, la recupera, recuperación rápida de Liga Ángeles. Por ahí le pega Melanie y va a ser tiro de esquina para el equipo de Liga Ángeles, que viene de sumar una victoria la semana pasada. Bueno, viene de dos victorias, le ganó a Santa María y le ganó al equipo de IMA. 6 puntos claves para ellos, este partido también es clave para ellos, para la clasificación. Recuerden que clasifican 8 equipos, por ahí se pelea. Nati Cárdenas le mete la experiencia y le gana. Le ganó, la portera juega rapidísimo y empiezan a realizar su jugada, a construir con la de siempre, con la jugadora Ninette.
Montesinos ahora despejan, por ahí cabecea Cárdenas, viene un tiro un poco ahí cruzado, pero no le llega a ser un buen contacto. Melanie empieza a agarrar el balón, empieza a tocar, a distribuir. Melanie le empieza a meter calma, empieza a asociarse por ahí con las compañeras de Liga Ángeles. Por ahí ya está Ninette dentro del terreno de juego. Recordemos que ya lo gana desde muy temprano el equipo de Pachuca. Las mineras de Pachuca ya empiezan con el pie derecho este partido y ahora empiezan a tocar. Parece que le va a quedar larga y sí, le quedó muy larga. Aprovechamos para saludar a nuestro compañero Brian Gallardo. Hola, hola amigos de la Superliga Femenil de Fútbol 7, acá desde RG La Presa, un domingo más, otra jornada más, la cual vemos al conjunto de Liga Los Ángeles y al equipo de Mineras, de acá lo va ganando Mineras hasta el momento, duelo bastante bueno que vamos a tener el día de hoy. Así es, queridísimo Brian, pero bueno, aquí el rebote rápido le mete Cárdenas, la experiencia, le mete el cuerpo, exjugadora por ahí del fútbol profesional de la MX, por ahí estuvo con León, con Pachuca, la pierde completamente, la tiene Mirali para Cianya, la portera chica, iba a ser tiro de esquina, creemos que era una jugada clara de gol, la cual no pudo consolidarse y ahora va a haber un cambio, un movimiento aquí en el equipo angelino. Entra la señorita número 12, Michelle, que ya se incorpora rápido a zona defensiva para poder sacar ese balón lo más pronto que se pueda. Jugada en corta, jugada prefabricada de Mineras. ¡Tiro! Cerca nada más, mucha visión de nuestra portera angelina. Rápido pone en marcha el juego, se lo empieza a acomodar. Empiezan a salir de la jugada, la van a construir poco a poco el equipo de Liga Ángeles. Un equipo de Liga Ángeles muy renovado, con nuevas jugadoras, nuevos bríos, y ahora es cortado perfectamente ese balón, pero es de vuelta recuperado por Mitch. Mitch pisa el balón, empieza a tocar, empiezan a pisar, a jugar, y Melanie le empieza a poner orden desde atrás, le mete toda la experiencia, también una jugadora que ya tuvo un paso por ahí con León de primera división. Ahí es cortado ese balón por las mineras, empiezan a tocar, va a dar toda la vuelta, y lateral para el equipo de Pachuca, para el equipo de los Pastes. ¿Cómo te gustan los pastes, Brian? ¿Salados o dulces? Me gustan de los dos, pero en específico creo que el de pollo con mole y el de budín son mis preferidos. Aquí te dejo rápido, Brian, porque viene Ninette, va a sacar un tiro, no la pisa, parece que va a pasar una segunda jugada, tiene que asociarse, no, la juega individual. La presión de Mineras es muy alta, la presión de Mineras es buena, la presión de Mineras coloca para que se vaya un tiro de esquina, la juega en corto rapidísimo con Melanie pisa el balón, lo muestra, lo enseña, lo vuelve a pisar, lo vuelve a mostrar, tiene bien el balón claro, pero la presencia de Mineras no se vence y lo tiene ahí fijo para que no pueda pasar y no pueda profundizar, como que le dijo písala todo lo que quieras, aquí no va a pasar nada, y así fue en esta ocasión, pero sigue el equipo angelino con el balón, tiene la posesión, es el que propone, es el que dice venga vamos a jugarlo, pero la juega rapidísimo el equipo con Karen ahí la pierde, no, el balón no es preciso y empiezan a tocar otra vez las niñas de Liga Ángeles, la recupera Cianya, le mete velocidad, va sola, tendrá que salirse, la tendrá que hacerla sola. Interesante jugada, pero es bien leída por la defensiva del equipo Liga Ángeles y ahora empiezan a tocar, la corta ahí con muy mala técnica Karen para Fox, pero bueno, mala técnica, pero sirvió, o sea, le sacó el balón, relajó y ahora tienen que volver a construir la jugada las jugadoras de Liga Ángeles, pero ahí es muy bien cubierto por la defensiva. ¡Ah, qué buen saque de banda! Es un centro prácticamente de 20 metros. Me gustó muchísimo, pero la recepción no fue la mejor. Va a ser lateral, va a ser meta para el equipo de Liga Ángeles. Siento que la portera está muy presionada, juega muy rápido. Tiene que darle un poquito de tiempo. Sabemos que no es la portera, sabemos que es una jugadora de cancha. Pero bueno, está ahí haciendo la función como debe de ser. Cuando te toca ser portera, adelante. Ahora Ninette la hace sola. ¡Ninette! Falta sobre Ninette. Va a ser una opción de peligro de gol inminente, tienen una gran opción para poder empatar este partido y vamos a ver qué es lo que nos van a regalar las niñas de Liga Ángeles. Se va a preparar, ¿quién más? Ninette, ya ponen en la barrera tres mineras, vamos a ver si busca escarbar esta cueva, pero vamos a ver qué es lo que pasa, nos preparamos, tiro, nada,
excelente la portera. Es cierto que el balón va hacia la portera, pero también tienes que tener ubicación, fortaleza y mentalidad para no regalar ni siquiera un rebote a un tiro que fue un fogonazo. ¿Cómo la viste, Brian? Así es, bastante potente el disparo que saca por allá Ninet. Sabemos que es la referente de Liga Los Ángeles y que cuando le pega al balón le pega de muy buena manera. Y de igual manera la cancerbera del equipo de Mineras aguantando con todo el derechazo de Ninet. Así es Brian. Y ahora las Mineras ya parece que está sola, no se la dio, se tardó, pero bien, qué bonita jugada, qué interesante jugada. Ahora viene, salen, van a empezar a jugar y Melanie atentísima. Va a sacar un centro, híjole, se precipita. Si deja que salga, puede que tengan una opción más trabajada, pero bueno, al final ellas son las que deciden. Ahí se dice fácil desde acá arriba, pero hay que estar abajo para decidir ese tipo de jugadas tan rápidas. Ahora la corta perfectamente otra vez la defensiva y empiezan a tocar de nueva cuenta, empiezan a construir la jugada, empiezan a mover el balón las Mineras. Con Karen que le mete toda la experiencia, toda la tranquilidad, un centro preciso, nada, mal cabeceo, mala decisión por ahí, es un centro, así como dijimos hace rato que Karen por ahí le falló la técnica y ahora qué técnica nos muestra con ese centro, porque literal fue un centro, no fue un pelotazo, fue un centro y de, ¿qué te gusta? 30 metros y bueno... No pudo ahí recibir la que estaba en ofensiva, pero ahora lo corta el equipo de Mineras y ahora tiene el balón, lo mete, lo empiezan a jugar, empiezan a construir desde abajo otra vez, va a ser un pelotazo, esto lo va a pelear Ninet, Ninet lo gana perfectamente, Karen para Fox y ahora sí fue un pelotazo, pero lo hizo muy bien, el rebote le queda, no, otra jugada que pierden las Mineras, si para el balón, y se lo da la compañera, entra solita. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar en cuestiones de segundos, menos de segundos inclusive. Ahora Ninet se bota muchísimo para construir, tiene que bajar a buscar las jugadas, a hacer sociedad con sus compañeras y empezar a construir. Y empiezan a construir de nueva cuenta. Ahora la tiene Natalia, Nati. Nati empieza a pisar el balón, lo toca en una excelente jugada para Melanie. Melanie lo saca. Era muy buena la jugada, pero fue mucho mejor la portera que lee la jugada, empiezan a tocar de nueva cuenta las Mineras y ahora lo recupera rápido Liga Ángeles, ahora un pequeño error ahí de la portera que recupera y que va a hacer un tiro y la portera la tiene, la portera muy bien la que está haciendo función de portera, una mano clarísima ahí de Cianya, es bien sancionada por nuestro árbitro central Sergio Fujarte y ahora esto le permite un poco de calma al equipo angelino que empieza a hacer movimientos, empieza a hacer rotaciones porque nada más tienen un cambio, por otra parte Eric está muy tranquilo, el partido lo va ganando, se siente seguro dentro del terreno de juego, Melanie la juega en corto, parece que es una jugada prefabricada, se botan, empiezan a tocar, va hacia adentro, va a tocar, nos indican que las Mineras de Pachuca Hidalgo llevan dos faltas, Melanie en un taco muy 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 vistoso pero poco efectivo, se va el balón, va a ser lateral para el equipo de las Mineras en este partido que vamos, Mineras 1, Liga Ángeles 0. Ahora empiezan a tocar. Les recordamos también que la cartelera de este domingo aquí en Superliga Femenil Fútbol 7. Al término de este partido tendremos un partido muy emocionante. Ahí la tiene Natalia, ahorita les digo, ya no pasó nada. Un partido muy emocionante entre el equipo médico de IMA. Enfrentará a Holanda Tecolapan. Y al término de ese partido, las campeonas Sassuolo se verán las caras ante Santa María. Debutantes en esta edición que no han podido, sí ya pudieron, sumaron la semana pasada, le ganaron al equipo de Toros México por marcador de 4-2, entonces vienen de ganar, igual Sassuolo que marcha líder general, son las campeonas, es el equipo a vencer me parece de esta Superliga porque van a buscar el bicampeonato, van a enfrentar al equipo de Santa María La Ribera. Los esperamos, pero todavía más tarde para cerrar tenemos un platillo también muy bueno de Superliga Pro en jornada 4, la SLP 7, enfrentando a grandes grandes clubes desde Apizaco, Tlaxcala. Blue Devils va a recibir a Savage de Chihuahua. Será un partidazo, estén atentos, en punto de las 8 horas, zona centro, desde Apizaco, Tlaxcala. Veremos un partido verdaderamente
de una calidad tremenda. Pide tiempo fuera Liga Ángeles. Nosotros seguimos invitándolos a las 8 de la noche desde Apizaco. No se pierdan el partido entre Blue Devils en contra de Savage de Chihuahua. Será un partido muy, muy emocionante, en donde si ganan las de Savage, prácticamente aseguran estar ya en la final a mitad de torneo, un poquito adelante. Mientras tanto, Blue Devils tiene que sumar, tiene que hacer valer la localía. ¿Cómo ves ese partido que se nos viene, querido Brian? Así es, partidazo el que se nos viene al ratito, un platillo muy fuerte, y es un partido en el cual, bueno, el equipo de Blue Devils va a buscar sacarse la espinita, ya que cuando ellos fueron de visita a Chihuahua, se trajeron una derrota bastante fuerte, y bueno, ahora me parece que van a buscar revertir la situación. Y el equipo de Savage, que bueno, marcha de manera muy, muy sólida en el torneo, no ha perdido un solo partido, ha ganado de manera contundente en todos sus encuentros, y bueno, ahora tiene la oportunidad de meterse de lleno a la final de esta primera edición de la SLP 7. Así es, querido Brian, un gran partido nos esperan, pero también nos esperan grandes partidos en Superliga. También los invitamos a que inscriban a su equipo a Liga de Desarrollo, tercera edición, que también ya está por comenzar. Así que no lo duden, el mejor fútbol 7 femenil en México está en Superliga. Reanudamos, va a ser un lateral para el equipo angelino. Por ahí la tiene Ninet, que sentimos que se está botando muchísimo la Capi. Pero bueno, se bota porque no se siente segura, no le han llegado balones a modo. Entonces hace el sacrificio. Por ahí Natalia hace una excelente jugada. Ahí viene Nati, parece que es el empate. ¡Nada! Casi la banca de Liga Ángeles ya se relamía los bigotes, pero pasó muy cerca, se lamentaron la jugada, pero es un partido muy emocionante el que tenemos por ahí. Melanie perfectamente pivotea ese balón, ahora lo trata de hacer Mineras con la revelación, lo toca Karen, otra vez Karen con esos toques precisos, siempre buscando como que el segundo poste, la entrada por ahí de Cianya, por de Mireli, por ahí de las que siempre están. Y bueno, ahora consigue Melanie con mucha experiencia un saque lateral. A Melanie la tenemos muy a la defensiva, como que tiene que salir a jugar, tiene que tener el balón controlado, darle mucha salida al equipo. Ahí lo vemos nueva cuenta, salta la línea, pero ahí Karen muy atenta, Karen está jugando muy bien. Melanie otra vez hace una recepción buscando completamente a Ninet. Ahora Ninet le mete el cuerpo y no pasó nada, una jugada limpia, una jugada cuerpo a cuerpo, hombro a hombro, corazón a corazón. Y lo ganó ahí Ninet, pero bueno, la definición no fue la que esperaba el equipo angelino. Ahora va a ser lateral por medio de Karen Palafox. Ahí la vuelve a cortar el equipo de Liga Ángeles. Es lateral, un partido muy, muy emocionante el que tenemos, muy parejo el que tenemos. Y bueno, ahí comete una falta clarísima el equipo de Liga Ángeles. Va a ser balón parado para Mineras de Pachuca. Vamos a ver qué nos tiene preparado, qué prepararon en la semana. Siempre sabemos que Mineras trabaja muy bien el balón parado, algo nos van a regalar. Cianya ya tiene el balón, Cianya ya lo acomoda, nadie se lo va a quitar. Levantó la mano, estamos seguros que va a ser una jugada prefabricada, pero luego puede ser como que el no te creas y va directo. Y sabemos de la potencia y calidad de Cianya, que está peleando el título de goleo, pero creo que ahorita eso es segundo tema para ella. Ella quiere que ganar este partido. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Sí, busca el segundo poste, pero Melanie con mucha experiencia olfateó la jugada y sacó ese balón, y va a ser para Mineras. Claro, la rebotaron y va a empezar a jugar ahí Mineras. Empieza con el saque lateral, rápido lo hace, por ahí bota la jugadora en Melanie, otra vez le empieza a meter calma, empieza Natalia por ahí a reventar, Karen revienta, un poco de desajuste, llega hasta la portera, que insistimos está sacando muy rápido, como si estuviéramos jugando quemados. A alguien que le diga que tiene 5 segundos para pensar su jugada, y eso le ayudaría muchísimo al equipo de Liga Ángeles. Y aquí viene la gran Capi, que está peleando el título de goleo, pero Karen se le para muy bien y empiezan a tocar. Aquí tenemos una excelente jugada, un bello túnel, qué bonita jugada. Karen reacciona, por ahí la tiene Natalia, se la rebota hacia Anja y va a ser lateral para el equipo de Liga Ángeles. Ahora empieza a tocar por ahí con Melanie. Melanie recepciona el balón, toca, empiezan a asociarse, empiezan a hacer las que saben, un bonito fútbol, pero no hay profundidad aún. Y ahora ahí viene completamente el contragolpe, la juega muy bien y excelente la señorita Pacheco. Pacheco empieza a tocar hacia atrás, empieza a ver quién con quién puede, se la da la revelación vuelve a tocar, vuelven a triangular. Qué bonita jugada, pero no llegó, pero aún así hace el sacrificio para darle
un saque lateral. Y ahora el tiempo fuera es pedido por Mineras de Pachuca y el marcador nos indica Mineras 1, Liga Ángeles 0. Regresamos después del tiempo fuera otorgado a Mineras y ahora va a ser lateral para el equipo angelino, la pide Melanie, no se la dan, no se la quieren dar, por ahí Ninet trata de hacer una jugada, lo hace muy bien, la revelación lo entrega para Mireli, Mireli busca negociar algo, no se va el balón, va a ser lateral para el equipo de Pachuca. Para el equipo de Pachuca que va a ser lateral, vamos a ver qué nos pueden dar. Estas jugadas buscando por allá Mireli. Mireli no puede tener el balón. Aún así lo mete y la portera lo pesca con el canguro. Y ahora ahí rebota el balón. Le mete un poco de calma ahí Natalia. Natalia dice vamos a tenernos tranquilos. Y ahora tiene el balón Karen para Fox. Karen para Fox empieza a distribuir el balón con la mano. Se lo entrega a Mireli. Está de espaldas. No puede girar. Pero retrasa bien la jugada. Se le estrella a su propia compañera Karen, y ahora Karen no puede ahí tener el balón, ahí Miraya, Millana no puede regresar, y ahora la revelación va y enfrenta a Ninet, pero Karen para Fox está bien, no era Karen, ahorita les digo quién era, pero el tiro de Natalia y vuelve a ser cortado por la jugadora de Mineras, Melanie deja pasar el balón, va a ser lateral para el equipo angelino, y vamos a ver quién se mueve, Michelle se mueve por ahí, pero es anticipado completamente por la jugadora. Ahora Mireli postea para Cianya. Cianya le va a meter todo el cambio de juego. Excelente para que venga la señorita Pacheco que retrasa. Tiro. Nada. Bien jugado. Buena cobertura defensiva. La tiene Melanie. ¿Qué haces, Melanie? Vas a empezar a romper esa jugada. Empieza a tocar. Empieza a asociarse por ahí con Jessica. Pero es perdido. El balón lo pierde. Vuelve a tirar Cianya. Se precipita. Pero consigue un lateral para el equipo de Pachuca. Recordemos que la temporada pasada este duelo fue el campeón de campeones porque Liga Ángeles en ese entonces era el actual campeón, era el campeón de la Superliga y Mineras eran las campeonas de Liga de Desarrollo y en aquel entonces se enfrentaron y lo ganó Mineras con marcador de 5-1. Por ahí hay un choque, una falta clarísima de Natalia, va a ser balón parado para el equipo de Pachuca, se va a acomodar el equipo angelino, veamos qué nos van a tener preparados, si juegan en corto, meten un balón al área, veamos cada quien tiene su pareja, y ahora empiezan a tocar, parece que van a salir jugando de nueva cuenta, va a tocar, por aquí la tiene Pacheco, pisa el balón Arlet lo lleva Arlet, profundiza, sigue y se acabó, no entra el gol, el marcador es 1-0 y nos vamos a medio tiempo.
Regresamos, inicia la segunda mitad, la segunda parte. El que nos dirá el desenlace de este encuentro. Qué excelente recepción por ahí de Liliana Pacheco. Y ahora tiene el balón la señorita Bravo. Empieza a tocar atrás con Melanie. Melanie más atrás con la portera. La portera levanta la carita, toca y qué bien tocaron ahí, ¿eh? Excelente toque de primera de Evelyn. Qué bien lo hizo Evelyn. Es lateral para el equipo de Liga Ángeles. Ahora va, pide por ahí el técnico José lo que se juegue sobre la banda. Michelle hace un excelente control, empieza a salirse, empieza a tocar con Natalia y Natalie Cárdenas no puede recepcionar el balón, se le va. Y ahora Mireli mete un centro rapidísimo para Cianya, pero es bien cortado. El regreso fue excelente para... ¿Qué? Mira qué chistoso, Mireli se apellida Ángeles como el rival que están jugando. Bueno, solamente por ahí un comentario, nada serio. Empieza a jugar Cianya pierde el balón, lo tiene ahí Melanie vuelve a pisar el balón, Cianya no se regala, Cianya está atenta a ella. Melanie qué bien domina ese balón, pero repetimos, las mineras están en el momento de que órale, písalo, pero no hay profundidad, no avanza. Ahí la portera de mineras buscando a Cianya, saltaron la línea, Cianya se la entrega a la revelación tiene muy buen tiro, la portera la para, tiro, la voló, Cianya por ahí tuvo una muy buena opción, pero vuela el balón, lamentablemente para las jugadoras de Pachuca. Por ahí la presión que están haciendo es un poco alta para que no puedan salir con el balón. Karen Palafox deja solda completamente a Cianya. Cianya se lo entrega a su compañera. Que lamentablemente Adriana Godínez sacó un tiro justo donde estaba la portera. La portera le da el tiro de esquina a las mineras. Y vamos a ver qué nos tienen preparado por ahí. Vuelven a hacer una jugada prefabricada con Cianya. Otra vez por ahí con la señorita Adriana, que no es rebotado. Nati tiene el balón, salta la línea para entregárselo completamente a Ninet. Ninet lo pierde por ahí. Ahí lo tiene Pacheco sigue con el balón, rapidísima Pacheco, se regresa Pacheco, pisa el balón Pacheco. ¿Qué nos vas a regalar, Pacheco? Ahí se le traba, logra recuperar bien la defensiva de Liga Ángeles y es saque de meta para el equipo angelino. Ahí el técnico le dice que es desde el principio, ahí se equivoca la portera, la tiene Cianya. Cianya va a abrir o va a tirar, va a abrir, empieza a jugar, pasa entre las dos, una jugada muy limpia y es tiro de esquina para las mineras de Pachuca. Ahí jugada en corto. Empiezan a tocar para Cianya. Cianya se sale un poco. Checo se quita para no estorbar en la jugada. Nati Cárdenas no puede. Es rebotado el balón de Karen Palafox. Y ahora lo tiene la señorita Mejía, que va a poner a jugar en marcha buscando ahí a Adriana. Adriana repostea el balón. Lo recuperan. Se lo rebotan completamente a Adriana. Y ahora rápido Natalia Cárdenas tiene el balón. Es cabeceado por Mejía hacia el lateral. Va a ser saque de manos que la misma Nati Cárdenas va a poner en juego. Juega rapidísimo con Melanie. Melanie consigue de nueva cuenta un saque de manos. Y ahorita vemos que ya entró la señorita Yesenia, que rápido busca el balón. Lo tiene Ninet. ¡Un gol! ¡De Liga Ángeles! Gol de la goleadora, la referente, la que está peleando el título de goleo, la bota de oro de Superliga, conquista una diana y empata este partido. Mineras 1, Liga Ángeles 1. ¿Cómo viste el gol, querido Brian? Golazo de nuevo de Ninet, la que siempre aparece puntual a la cita, la que tiene el olfato goleador y bueno, no por nada está peleando ahí el goleo, se pone atenta a la jugada y en un rebote logra hacerse de la pelota, patear pues prácticamente muy cerca del arco y conseguir el empate para su equipo. Así es, querido Brian, una buena jugada de saque de esquina, pero a ver, permíteme, porque ahí viene Adriana. Adriana levanta la cara, Adriana busca rápido con Cianya. La recuperan rapidísimo, le va a entregar rápido a Pacheco, la portera, qué excelente parada, va a ser tiro de esquina, una
excelente jugada en el gol de Liga Ángeles. Por ahí Melanie rebota el balón, consigue un lateral que rápido Nati Cárdenas pone en juego. Yesenia, la que recién había ingresado, como que peina y llega de la nada la goleadora y mete el gol para el empate. Ahora vamos a ver este tiro de esquina, es cortado por Nati Cárdenas, la recupera rápido el equipo de Mineras con Adriana, ahora con Karen Palafox, que revienta ese balón, no puede controlarlo, le queda de cierta manera a Yesenia. Yesenia con esa zurda busca conectar con la delantera Ninet, es cortado de nueva cuenta con Karen Palafox, que se encuentra en todos lados. Las Mineras empiezan a hacer los cambios de que les corresponde por posición. Entra Mirali, ahora Mirali ahí justamente cabecea el balón. Empiezan a tocar y Nati revienta el balón, pero sí va a llegar y la portera atenta. Ahí lo busca y sí, claro, una jugada ahí peligrosa. Va a tener que abandonar el terreno de juego en una jugada muy peligrosa que tuvo la portera. Van a tener que hacer un cambio. Vamos a ver a quién van a poner, me parece que es Sianya. Sianya le va a tener que dar la playera. ¿No es Mercado? Sí. Así es, querido. Liliana Pacheco Mercado es. Le van a entregar. No. No, por. En lo que cumple el tiempo de sanción, la portera va y empiezan a hacer la jugada. Vamos a ver si lo aprovecha Liga Ángeles. Sí, sí lo aprovechó. Gol de Liga Ángeles. Michelle Bravo en una jugada muy brava, arriesgando el físico, conecta ese balón que quedó ahí en los rebotes y la mandó al fondo de las redes. Ya le dio la vuelta a Liga Ángeles, ya lo gana Liga Ángeles. ¿Cómo ves, Brian? Así es, de nuevo una jugada bastante buena ahí realizada por parte del conjunto de Liga Los Ángeles. Cuando parecía que ya se había perdido la sorpresa, termina llegando allá Michel y simplemente rozando el balón con la parte exterior. Logra batir allá la cancerbera que ahorita se tuvo que improvisar allá a Liliana. Y bueno, logra poner ya esto 2-1 a favor de Liga Los Ángeles. Regresamos, amigos de la Superliga. Aquí sigue teniendo el equipo de Mineras. ¡Ay, muy bien ahí! ¡Qué buena parada! Sí, tiene cualidades de portera, sin duda alguna. Y ahora empieza a jugar. ¡Qué buen pase! Ya están encontrando ahí a Mirali. Pero antes la cobertura de la defensiva del equipo Liga Ángeles. Y ahora empiezan ahí, buscan ahí el balón. Lo tiene por ahí la señorita
Evelyn que despeja, por ahí Ninette mete un centro, pero la portera la descarga muy bien, empiezan a tocar, me gusta cómo toca el equipo de Mineras, es un gol nada más, es un gol buscando ahí medio cancha, Mirali pelea, ahora la tiene justamente Mejía, empiezan a tocar, empiezan a hacer su fútbol. Y ahora Montserrat, que siempre es Montserrat con esa zurda, va hacia adentro, Montserrat no puede conectar bien con su compañera y ahora empiezan a tocar, pero la presión ya que hace Mineras es muy alto, empiezan a tocar, por ahí Xian ya no puede tener el balón, Natalia Cárdenas lo tiene, se sale con Melanie y empiezan a jugarlo, ya va ganando el equipo de Liga Ángeles, ahora Liga Ángeles tiene el control del balón. Tiene los tiempos bien armados. Si no hay un descuido ni por allá buscarán meter el tercero. El Doc que ya va llegando con el famoso botiquín del Doctor Chapatín. Ahorita le vamos a mandar un gran saludo a nuestro Doc de la Superliga. Y ahora viene Nati. Nati tiene el balón. ¿Qué vas a hacer, Nati? ¿Qué vas a hacer, Nati? La desarman perfectamente por ahí. Montserrat. Y ahora avanza. Montserrat toca con Mejía. Mejía alza la cara. Tiene por adentro. A Mirali va a tirar la portera también. ¿Te das cuenta, Brian, cómo ahorita las dos porteras no son las porteras como debe de ser? Pero están sacando el trabajo. Por ahí le pega muy bien. Y casi. Karen Palafox lo intenta. Va a haber movimientos ahorita. Va a entrar la número 9 de Mineras. Dani, la revelación, como le llamamos nosotros, pide un tiempo fuera Liga Ángeles. Vamos a ver qué nos van a preparar ambos equipos. Hay mucho tiempo. Este partido no está en nada decidido. Vamos a ver quién lo gana. Regresamos, amigos de la Superliga, después del tiempo fuera pedido por el equipo de Liga Ángeles. Nos restarán 11 minutos para que termine este encuentro. Les recordamos el marcador 2-1 y también les recordamos el partido que a continuación tendremos entre el equipo médico de IMA enfrentando al selectivo Holanda. Vamos a ver qué nos tiene preparado Xianya desde desde la marca de tiro de esquina. Ya empieza el conteo, buscando una pierna por ahí, buscando un rebote por ahí, lo recupera y es falta que le cometen a la señorita Yesenia. Falta de Liga Ángeles. Nos indica el cronometrista Carlos Castro que llevan las Mineras dos faltas. Ahí se para el tiempo para que la jugadora sea atendida. Vamos a ver qué pasa. El tiempo está parado. No se preocupe, afición de Pachuca. Todavía tenemos tiempo. Por ahí restarán 10 minutos aproximadamente. Más lo que decida agregar el árbitro central, Sergio Fujarte. Lo toca Melanie. Melanie busca por ahí conectar al corazón del área. Es rebotado. Ninet trata de buscarlo, pero igual Xian ya revienta. La portera le va a dar toda la calma del mundo. Y va a salir en corto con la señorita Yesenia. Yesenia que empieza a tocar con su compañera, buscando por ahí a Nati. Nati ya que está de delantera con mucha velocidad, pisa el balón. Vamos a ver qué tiene, marca fuerte de Mirali, perfecta la jugada ahí, no revienta, sale muy bien tocando Montserrat, por aquí se equivoca Mejía, ahora Dani hace una presión alta y busca Xianya, que comete falta Xianya, tercera falta del equipo de Mineras. Vamos a ver qué va a hacer Ninette ahora, si va a pensar una jugada, va a tener calma, no, rápido hace el madruguete con Melanie. ¡Portera! Portera la manda al lateral. Y vamos a ver qué nos tiene. Un
tiro. Qué bien la portera sacando ese balón. Ahora jugando para atrás, buscando por ahí. ¡Un error! ¡Sola! ¡Sola se anda! ¡Un gol! ¡De Cianja! ¡Lo empatan! 2-2. Minera regresa al partido y Cianja también sigue metiendo goles, que está en la lucha por el título de goleo. Marcador 2-2. ¿Cómo viste el gol, querido Brian? Bueno, se termina equivocando allá la defensiva de Liga Los Ángeles cuando intentaron cortar esa pelota. No hace buen contacto la defensiva y termina cayéndole la pelota a una de las killers de la liga, ¿no? Que es Cianja. No podemos o no pueden dejarle espacios tan claros porque la 10, como nos tiene muy acostumbrados, las va a clavar. Y bueno, en esta ocasión no se equivoca y Cianja vuelve a poner en el partido a su equipo. Así es, querido Brian, un gran partido el que estamos viendo. Adriana por ahí pelea de Mineras, por ahí Mejía juega el balón rápido con Montserrat. Montserrat filtra buscando por ahí a Dani no puede hacer un buen control, pero Cianja va y pelea con Melanie. Cianja que está, consigue un lateral muy bien Cianja, y ahora el marcador es 2-2. Es un partido, me atrevería a decir, querido Brian, de esos directos, porque estamos en la posición Liga Ángeles octava y Minera séptima, entonces por ahí están peleando esos lugares de poder llegar más arriba y también amarrar la clasificación, porque abajo vienen otros equipos. Y bueno, que yo creo que lo que ellos están pensando es por ahí evitar a Liga Ángeles, ¿no? Que todo indica que va a terminar de líder general. ¿Tú qué piensas de eso, Brian? Sí, pues al final de cuentas es un partido, como dices, de dos equipos que en la tabla están pegados, van a buscar acomodar lugar los tres puntos para pues, seguir escalando posiciones ya en estas últimas jornadas y bueno, buscar un lugar ahí dentro de la fiesta grande, que pues bueno, arriba prácticamente está definido con Sassuolo en la parte alta. Así es, Brian, y me sorprende que ya acabó el tiempo de sanción de la portera desde hace rato y no han hecho el cambio. Es increíble, ¿no? Pero no lo hace nada mal la señorita Liliana, me parece que es. Exacto, puede ser, porque ya se le avisó al técnico Eric, pero Eric decide eso y por algo lo decide. Ellos trabajan muy bien en la semana, tienen perfectamente controlados sus equipos. Por ahí no hay comunicación entre la portera y la defensa y regalan un tiro de esquina. Casi hay un cabezazo que buscaba el ángulo, pero bueno, por ahí empiezan a buscar a Adriana lo recepciona bien. Qué bien juegan las Mineras, se ve un equipo muy trabajado. En lo personal las conocemos a todas desde Liga de Desarrollo, llegaron muy pequeñas hace 2-3 años y hoy son una realidad. Ningún equipo tiene un partido fácil contra ellas, ellas van, ganan los partidos. Por ahí comete una falta Nati Cárdenas sobre Mejía y Karen dice rapidísimo, yo tengo ese balón, yo lo quiero tener. Y sí, ya confirmado, es decisión del cuerpo técnico, se queda la portera ya que hizo el cambio. En este caso Adriana vuelve a tocar para atrás con Karen Palafox alza la carita. Busca por ahí conectar, se equivoca, por ahí la tiene Ninet va a tirar. Pero Liliana, muy bien Liliana, recostando, ya nos demostró que sí es portera. Adriana entra, Adriana le queda el balón un poco corto y ese tiempo lo aprovecha Yesenia. Y ahora es falta del equipo de Mineras, me parece que llevan ya 4 faltas. Va a abandonar el terreno de juego Adriana, va a ingresar Mirali Ángeles. Entra la señorita Ángeles y ahora van a meter el balón lo más lejos que se pueda, pero se le va completamente a Karen, pero Ninet no puede corroborar, hace la falta Ninet y va a ser balón para el equipo de Mineras. Parece que las faltas ya puede ser factor, por ahí lleva un equipo 4, 2 Liga Ángeles todavía tiene un buen colchón, le quedan 2 faltas por ahí, por así decirlo, a Liga Ángeles, a Mineras, para evitar más bien que le cobren la sexta falta y un posible shootout. Cianja ya se prepara para el regreso en el juego.
Y yo creo que también en el medio tiempo hablaron con la portera de Liga Ángeles, en la cual ya no se desespera, ¿eh? Y ahora es tiempo fuera que pide el equipo de Liga, el equipo de Mineras. Vamos a regresar en un momento para el desenlace de este encuentro. Regresamos aquí en el partido. Ahora lo tiene Yesenia. Yesenia le mete un centro buscando a Ninet. La portera sale muy bien. La portera la gana. Excelente. Por ahí Cianya, que ya está dentro del terreno de juego. Va a ser lateral para el equipo de las Mineras. Karen Palafox a cobrar con las manos. Les recordamos el partido que se nos viene. Iman contra de Selectivo Holanda. Y al término de ese encuentro, Sassuolo recibiendo a Santa María, para cerrar la jornada número 10 de Superliga Femenil Fútbol 7. Y ahora gira, tiro, gol de Mineras. Gol de Cianya, doblete hoy de Cianya. Ya le volvió, más bien no le dio la vuelta, bueno, sí, ya le dio la vuelta. Empezó ganando y ahora va 3-2 el equipo de Mineras. Dani ahí pelea el balón. Las Mineras, que ahorita ya se asentaron. Ahora sí vale lo que hizo Eric, ¿eh? No cambiar la portera. Ya empieza a tener justificación, Brian. Sí, así es. Bien, de nuevo allá la número 10, Cianya, que vuelve a buscar. Y en un disparo muy, muy bueno que hace ahí cruzado, termina de nuevo batiendo a la portera. Y bueno, hace unos minutos veíamos que Liga Los Ángeles estaba arriba. Y en un abrir y cerrar de ojos, Minera se pone las pilas, se va hacia enfrente y logra darle la vuelta al marcador. Así es, Brian. Y ya tiene 5 faltas Mineras. Ya, como les comenté, ya puede ser factor eso, que juegue en contra de ellas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mejía saca de banda, buscando largo y rapidísimo a Cianya. Cianya se la deja a Montserrat. Montserrat no puede puntear, más bien sí puntea, pero queda corto. Y ahorita rápido la portera sale con Melanie. Melanie empieza a tocar con Michelle. Michelle va a retrasar con Nati. Nati va hacia adentro, vuelve a jugar completamente. Van ahí a buscar un centro, tiro largo más o menos, y es cubierto. Va a ser lateral para el equipo de Liga Ángeles. No pierde ningún tiempo Ninet, se asocia con Yesenia. Yesenia saca un tiro un poco flojo. Pacheco lo controla. Pacheco le va a comer segundos. Va a jugar rapidísimo para Dani, la revelación. Dani va hacia adentro. Dani saca un centro, bueno, un pase que fue cortado completamente por Michelle. Michelle empieza a meter velocidad, pierde el balón con Dani. Dani sale triunfando de esa jugada, pero Nati Cárdenas le mete toda la historia, toda la experiencia, y le gana ese balón. Y Ned, creemos, no, era Melanie, se precipita un poco, saca un tiro, pero muy bien ubicado está la portera. Y ahora vamos a buscar aquí, que hace ahí una recepción entre costilla la jugadora, la recepciona bien. Ahora van a pelear ahí. Melanie busca el balón, ya se subió Melanie. Melanie ya va a Liga Ángeles ahora por el empate, porque ya está arriba Melanie y ya bajó a Nati Cárdenas, que ahí es cuando como que se cambian. Yesenia rápido pierde el balón. De nueva cuenta hay mucha imprecisión entre ambos equipos. Nati va a buscar el tiro. Travesaño, muy cerca de empatar el partido Nati, nadie la toca. Desde aquí percibimos lo mismo, que no la tocó tampoco la portera. Más bien lo que suena es el travesaño. Y ahora van a buscar rápido a Montserrat. La gana la portera, leyó perfectamente la jugada. Qué gran partido tenemos, qué cierre espectacular vamos a tener. Vamos a ver si consigue meter el cuarto gol Mineras o lo empata Liga Ángeles. Rápido juega rápido Melanie para
para la de siempre, para Ninet. Ninet se asocia con Melanie. Melanie va hacia adentro. Melanie va hacia adentro. Saca un tiro. Es bien cortado por la defensiva. Ahora Montserrat. Montserrat va el uno contra uno. Montserrat gana. Montserrat, si da el pase, va a ser gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Montserrat! ¡Gol de Mineras! En una jugada con mucha suerte, mucha fortuna. El rebotó el balón ahí 2-3 veces, pero después lo que hace de sacarse a la portera y definirlo, se acaba el encuentro. El marcador nos indica Mineras 4, Liga Ángeles 2. Nosotros regresamos en un momento. No sin antes recordarles el partido que se viene entre IMA enfrentando a Selectivo Holanda. Y por la noche, 8 de la noche, hora central, Superliga Pro 7, jornada número 4, desde Apizaco, Tlaxcala, en la casa de los Blues, Blue Devils recibe a Savage. Muchas gracias.